cuéntame, Nancy. Bueno, pues el día de ayer, 1 de octubre, se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores. Por ello, quisimos conmemorar esta fecha con una serie de webinars sobre el envejecimiento. El tema del segundo panel es discriminación múltiple de las personas mayores. Yo soy Nancy Escalante y, a nombre de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco a todos por acompañarnos. La dinámica consiste en reflexionar sobre tres preguntas guía, que son: número uno, ¿cuáles son los retos adicionales que enfrentan las personas mayores indígenas, migrantes, con discapacidad, LGBTI+, mujeres, para acceder a servicios de salud, programas sociales y de seguridad social? Pregunta número dos, ¿cómo asegurar que las personas mayores indígenas, migrantes, con discapacidad, LGBTI+, reciban una atención que reconozca sus necesidades? Pregunta número tres, ¿qué acciones se están implementando en la región para promover el ejercicio de derechos de las personas más vulnerables en este grupo etario, desde gobiernos, sociedad civil, sector privado y organismos internacionales? Estaba programado unas palabras introductorias de Alejandro Morlachetti, lamentablemente no va a poder acompañarnos. Entonces, el panel queda integrado con la participación de dos panelistas que tendrán 20 minutos cada una y una sesión de preguntas y respuestas de 20 minutos que el público puede enviar a partir del chat. Antes de darle la palabra a Verónica Montes de Oca, me permitiré leer su semblanza. Verónica Montes de Oca es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde hace 25 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Ha sido elegida presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Es autora de diversos libros y también ha publicado un centenar de artículos y capítulos a nivel nacional e internacional sobre el proceso de envejecimiento demográfico en la región de América Latina y el Caribe, estudios gerontológicos, redes sociales y sistemas de protección social. Pues muchas gracias, Verónica. Doctora Verónica, le damos la palabra para su presentación. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en la conferencia, y sobre todo contribuir con algunos de las reflexiones que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en estos últimos años. Yo me voy a permitir mostrar una presentación. ¿Me indican si ya la pueden ver? Esta presentación es sobre la discriminación múltiple. Como bien este panel se está configurando. Y fíjense que es bien interesante cómo el día de hoy, que hoy es 2 de octubre, ¿no? Estamos realmente conmemorando o reflexionando sobre dos o tres cosas muy importantes. Una es que el día de hoy también se reflexiona sobre un acontecimiento que sucedió hace 56 años en México y que sucedió también en muchos otros países y que tiene que ver con una movilización y una defensa de los derechos humanos de los jóvenes, de las mujeres, del grupo LGBT. En Estados Unidos también en esas mismas épocas había un movimiento liderado por Martin Luther King y también había muchos movimientos en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos de las comunidades LGBT. Obviamente también estaba el feminismo muy fuerte en ese periodo. Años después también la Organización de Naciones Unidas estableció el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, que es el 1 de octubre. Entonces, fíjense cómo de alguna manera estas dos, el 1 y el 2 de octubre, nos permiten reflexionar sobre varios aspectos muy importantes. A mí siempre me gusta como contextualizar un poquito,
porque a veces mis alumnos, sobre todo que son tan jóvenes, a veces lo ven eso como muy, muy de la historia, muy, muy pasado, pero en realidad ha sucedido hace 56 años una cosa y ha sucedido hace 30 años otra. Y entonces yo, para hablar en esta presentación, voy a utilizar varios conceptos que también son conceptos históricos, pero que son conceptos muy importantes, como es el concepto de interseccionalidad, que usa mucho la comunidad también académica y feminista, que me parece muy importante y que permite ilustrar muy bien todo este tema de la discriminación múltiple. También voy a usar el otro concepto de desigualdades acumuladas, auxiliándome también un poquito teóricamente todo del enfoque de curso de vida, y que hoy puede quedar con mucho mayor claridad a través de este concepto de discriminación múltiple y estructural. Todos estos conceptos apelan a varios aspectos que en la diversidad de condiciones y de diversidad de poblaciones se viven situaciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, ay, que hice alguna cosa aquí que no, disculpen. Por ejemplo, este concepto de interseccionalidad surge del feminismo afroamericano en Estados Unidos. A mí me gusta mucho leer a Audre Lorde, por ejemplo, que fue una mujer feminista negra que escribió muchísimo, además, sobre su condición de lesbiana en la edad madura, y que también cuestionó muchísimo sobre la discriminación que ella vivió por edad cuando fue envejeciendo. Pero también Renshaw, que fue realmente quien intervino en este concepto, quien creó este concepto, pues obviamente es una de las principales personas que han escrito sobre este tema y que ha sido sumamente importante su contribución, digamos, en la literatura sociológica. Entonces, es muy, muy importante. Este es un enfoque teórico-metodológico, pero también es un enfoque político. Y esto es sumamente importante, porque cuando estamos hablando de la discriminación, estamos hablando de la desigualdad y de la interseccionalidad, también estamos hablando, obviamente, de las relaciones de poder que se establecen en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, este concepto también lo que permite ver son las diferentes modalidades que se han asumido en la sociedad para dominar unos grupos sobre otros grupos. Obviamente es un cuestionamiento muy fuerte a la perspectiva patriarcal, que todavía hoy en día, por supuesto, está inmersa en la dinámica social y en la dinámica política de nuestras sociedades. Y lo interesante de este concepto de interseccionalidad es que permite articular muy bien distintas formas de discriminación, como es el sexismo, ¿no?, el racismo, el clasismo, la homofobia y la transfobia. Y fíjense que esto es muy potente, esta discusión de la interseccionalidad, y porque también logra articular y juntar dos dimensiones macrosociológicas y microsociológicas. Y esto es sumamente importante en este momento, por ejemplo, pero este concepto, fíjense, es de los 90s también. Esto es muy interesante porque desde hace 50 años vamos discutiendo mucho sobre las categorías sociológicas que nos permiten ver, estos conceptos que nos permiten ver realidades de la complejidad de nuestra sociedad, pero que además yo menciono siempre que hace 50 años o tal vez un poco más, la región de América Latina y el Caribe experimentó muchísimos golpes de Estado, muchísimas formas autoritarias de gobierno, porque era la forma de hacer un ambiente de tensión para integrar un modelo económico. Entonces, ese modelo económico, por supuesto, fue tan autoritario con las mujeres, tan autoritario con las personas afrodescendientes, con las personas con orientaciones sexuales e identidades de género distintas y con las clases sociales, porque comenzó un proceso de explotación también del hombre por el hombre complejo. Y esto, todos estos movimientos surjan a partir de esta coyuntura histórico, económica, social, y que obviamente también despierta la historia de los movimientos sociales y de la lucha por la igualdad de los derechos. Y eso es hasta el momento, o sea, sigue siendo importante.
A principios de este siglo, Dannefer, un personaje, un sociólogo muy importante, y más recientemente Ferraro y Shippey, acuñaron dos conceptos muy interesantes. El de desventaja acumulada, por ejemplo, que es sumamente interesante. Las desventajas no surgen en un momento en el tiempo, sino que se acumulan a lo largo del curso de vida. Esto es sumamente importante porque fíjense que nuestra mirada para entender a la sociedad siempre es como transversal, como una fotografía, pero lo que nos permite Dannefer y Ferraro y Shippey es ver la película. Y es una película hacia atrás, una película retrospectiva. Y entonces ellos me acuñan estos conceptos de desventaja o desigualdad acumulada en el curso de vida, que nos permite ver con toda claridad las formas en que las personas desde su nacimiento van acumulando desventajas que incluso derivan o vienen originalmente de sus ancestros, de sus familias de origen, y que obviamente generan en las personas en su curso de vida desventajas de unas personas con otras personas. Y esto es muy importante porque esta gráfica siempre se la robo a Alexander Kalache, porque me permite ilustrar muy claramente cómo todas las personas en nuestro curso de vida tenemos desventajas y tenemos desigualdades. Pero algunas personas nacen con más desigualdades que otras. Y esto es muy importante de tomarlo en cuenta porque si el Estado y las políticas públicas no hacen nada para atender esta situación, entonces obviamente esas personas van a ir acumulando toda clase de desventajas frente a las otras personas. Y esto es sumamente importante de tomar en consideración. Y a veces los estados lo que hacen es únicamente trabajar con las personas en el momento, digamos, ¿no? Paliar de alguna manera la desventaja del instante, del momento que viven. Pero no están construyendo ventajas o bienestar a lo largo de la vida. Y esto a mí me parece muy importante aquí en la conferencia, porque la noción que tiene de seguridad social no es únicamente pensiones, tiene mucho que ver con el bienestar y cómo se construye el bienestar. Y el bienestar no se construye inmediatamente en un momento, sino se construye a lo largo de la vida. Y eso me parece que es muy importante. El riesgo también se va acumulando. Hay sociedades, hay estados en nuestro país que obviamente tiene situaciones de absoluta desventaja en nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que eso es una cuestión que es muy importante de tomar en consideración porque estamos tratando de ver justamente cómo en las políticas públicas podemos limitar estas situaciones de riesgo que viven las personas y esta construcción de la dependencia, esta construcción de la desventaja y la construcción de la desigualdad. En ese tenor, y tomando en cuenta todos estos conceptos únicamente como herramientas útiles para pensar, hoy vemos, por ejemplo, la situación de las mujeres en una situación de gran desventaja, incluso ahora con el COVID. A mí hay datos que salieron del Instituto Nacional de las Mujeres que me parecen sumamente importantes. Por ejemplo, todo el tema de los cuidados que han surgido ahora con esta pandemia y que se han intensificado fundamentalmente en las mujeres. Y fíjense en este dato que me parece importantísimo. El 79% de todas las profesionales de la enfermería, de todas estas personas técnicas, laboratoristas, especializados, son mujeres. No están en la cúspide del sector médico, digamos, pero están en toda la base de las personas que están apoyando en esta pandemia. También el tiempo que dedican las mujeres al cuidado es sumamente importante. El tiempo también que se dedica, por ejemplo, estas trabajadoras de la limpieza, también la gran mayoría son mujeres, o el tiempo del cuidado de personas mayores por otras personas también, por otras mujeres, que también es sumamente importante. Entonces, vean ustedes cómo el condicionamiento de género hace que muchas personas tengan adjudicadas ciertas tareas mucho más, en este caso las mujeres, mucho más que otras, que su contraparte, que los hombres, por ejemplo, ¿no? Todavía el 8 de marzo pasado estábamos manifestándonos aquí en la Ciudad de México y era, por supuesto, fue una
fue un evento muy importante porque estábamos mujeres mayores, con mujeres jóvenes, con mujeres con discapacidad, con mujeres ancianas, marchando por los derechos de las mujeres, y ahí se veía claramente toda esta cuestión interseccional que estamos aludiendo hoy, esta discriminación acumulada que estamos aludiendo el día de hoy. Entonces, me parece que es muy importante recordarlo. Pero también hay coyunturas históricas, ¿no? Como la violencia que viven muchos de nuestros países, la violencia de los conflictos armados, y obviamente eso también, digamos, son coyunturas históricas que también genera desventajas, y en el caso de las mujeres, de los jóvenes, de las personas mayores, pues es muy importante, ¿no? Todo lo que sucede, por ejemplo, en el norte de mi país, es muy importante todo lo que es la cuestión de la frontera y todo lo que es también estas pequeñas guerras o cárteles que están generando, pues obviamente, violencia y obviamente impacto en la calidad de vida. Por ejemplo, también algo que es muy interesante, este dato es de la CONAPRED, de la Encuesta Nacional para el Estudio de la Discriminación de hace 3 años, y ellas lo que están aquí planteando es esta discriminación múltiple y estructural, ¿no? Entonces, cuando ellos también hablan de esta discriminación estructural, están hablando de esa discriminación histórica. Y tiene muy importante porque las mujeres, por ejemplo, cuando están adscritas, son indígenas, viven un tipo de discriminación por mujer y por ser indígena, cuando son también que tienen una religión distinta, porque son trabajadoras del hogar, por ejemplo, y ahí está la dimensión laboral, que es sumamente importante. Igual cuando son trabajadoras manuales o no manuales, las personas que trabajan en el sector manual sufren también otro tipo de discriminación, o si tienen una discapacidad. Y aquí esta gráfica a mí me gusta mucho porque aquí notas claramente cómo existe esta discriminación múltiple y esta desigualdad acumulada. Y si lo viéramos en el curso de vida de las personas, nos daríamos cuenta que hubo una ausencia del Estado para, de alguna manera, disminuir las desventajas, ¿no? Esta gráfica, que solamente es para la Ciudad de México, nos permite ver dos condiciones unidas. Generalmente, muchos de la investigación que se hace sociodemográficamente a veces distingue la población con discapacidad y la población con pobreza. Y aquí, sencillamente, con estas dos variables, damos cuenta también de una orientación en el sexo, en la población femenina, ¿no? En la población femenina, que está viéndose claramente cómo tiene una mayor condición de pobreza y de discapacidad. Y somos también las mujeres quienes cuidamos a otras mujeres y cuidamos a la contraparte masculina. Entonces, esto me parece que es muy, muy... Y nada más es en la Ciudad de México, donde las políticas públicas pues son distintas al del resto de las entidades federativas. Obviamente, en la dinámica de la población, la migración es un aspecto sumamente importante. Y nosotros hemos trabajado esto con un grupo de investigadores de la Universidad de Texas. Hemos trabajado mucho en la condición que viven las personas migrantes en Estados Unidos, desde la generación .5, la 1, la 2, la 3, de personas que han migrado mexicanas a Estados Unidos. Y obviamente, en Estados Unidos, pues la situación es mucho, muy compleja, porque se ha criminalizado de una manera brutal la migración y porque el hecho de estar en Estados Unidos no significa automáticamente que tú tengas residencia y obviamente que no tengas los documentos necesarios para poder trabajar y en esa medida tener un seguro médico. Porque allá todo lo que es la seguridad social está privatizada, todo el sistema los sistemas de salud están privatizados, como lo ha impuesto o lo ha querido imponer en toda la región el sistema neoliberal. Y obviamente eso tiene una repercusión importantísima en el cuidado que tienen las personas migrantes en su curso de vida. Muchas de ellas solamente hasta el nivel de urgencia llegan a los sistemas de salud, a las clínicas, y obviamente eso tiene un impacto muy fuerte en su calidad de vida. Hoy, frente a la pandemia, lo que estamos viendo es una cosa espantosa en Estados Unidos. La gran mayoría de las personas que han fallecido son de origen hispano y son de origen afrodescendiente. Y esto ha sido terriblemente brutal, ha sido verdaderamente
genocida, ¿no? Porque aquí ahí lo que ves en Estados Unidos claramente es cómo la cuestión racial, ¿no?, está institucionalizada en la política misma de Estados Unidos. Y ahora, por ejemplo, en este año, frente a las industrias esenciales, la gran mayoría incluso de la construcción, pues están dominadas por los trabajadores hispanos, y eso obviamente los pone en gran desventaja, tanto a ellos como a sus familias. Pero los migrantes no solamente son personas en edad activa, sino también son niñas, niños, y también son mujeres, y también son personas mayores. Y esas otras condiciones también los ponen en esa posición de desventaja acumulada. Igualmente, en México, que somos un país verdaderamente rico en diversidad cultural, en multiculturalidad, interculturalidad, las mujeres indígenas, obviamente, cuando llegan a la vejez, también están viviendo ya esa desigualdad, esa discriminación múltiple, porque son mujeres, porque son viejas y porque son indígenas. Y se sumaría si fueran también pobres, que lo son en su gran mayoría, y también con discapacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esa es una de las preguntas que lanza este conversatorio. Y yo creo que tenemos que hacer muchísima difusión sobre la desigualdad acumulada y sus efectos en la salud y sus efectos en la seguridad social y en el bienestar. Yo creo que muchas veces, trabajar muy de la mano con la CONAPRED, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para evidenciar la discriminación. Porque la discriminación es un fenómeno muy complejo, pero que no es solamente, a veces no es una cuestión meramente que podríamos reducir a un acto de pronto de discriminación en un restaurante, en la casa o en la calle. No, es estructural. Y es estructural y se refleja también en las instituciones, se refleja también en la historia. Y yo quisiera abonar aquí a cómo verlo en el curso de vida de las personas. Y esto nos vincula con otras generaciones también con las que tenemos que cambiar esta situación institucionalizada de discriminación, de sexismo, de racismo, de clasismo, de homofobia y transfobia. Estas son algunas también de las infografías que en el seminario que me honro coordinar, hacemos también para hacer visible justamente esta discriminación múltiple y ver la condición, cómo es una persona afromexicana que llega a la vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que esto, y ubicarlas también en nuestra geografía, porque mucho de esta discriminación tiene que ver también con el desarrollo que no ha sido homogéneo, que no hay un desarrollo social, económico y político en muchas entidades federativas. El sureste de mi país, así como muchos países de Centroamérica y algunos de América del Sur, están en la misma lógica de esa falta de desarrollo y ese retroceso en materia de derechos humanos. Y me parece que eso es muy importante. Igualmente, estamos pensando en la condición de vejez, las personas mayores LGBT, que también es un área de investigación para muchas de nuestras jóvenes estudiantes, que también están viendo cómo esta perspectiva heteronormativa, ¿no?, patriarcal, está impactando mucho también el bienestar y la esperanza de vida, fíjense, la esperanza de vida de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diferentes. Y me parece que eso es un área muy importante. Y obviamente aquí hay algunas reflexiones finales que yo quisiera abonar en el sentido de cómo hay que modificar, en el caso de muchas constituciones estatales en México, cambiar, modificar, reformar algunas constituciones a fin de que tuvieran la misma alineación con los derechos humanos, como lo está haciendo, como es la Constitución de la Ciudad de México, que hoy por hoy resulta ser la constitución más progresista que existe en nuestro país. Y yo me atrevería a decir que incluso en otros países me parece muy progresista, porque está tomando en cuenta, fíjense ustedes, los derechos de las mujeres,
de las niñas, niños y adolescentes, de las personas jóvenes. Ahí está el principio pro persona en esta constitución, las personas mayores, las personas con discapacidad, LGBT, las personas migrantes, las personas que han sido víctimas del abuso, de la violación de los derechos humanos, de la violencia, las personas en situación de calle, porque ese también es un área muy importante, o las que están privadas de su libertad, así como las personas, por ejemplo, afrodescendientes y minorías religiosas, así como identidades indígenas que tenemos en nuestro país y que tenemos que reconocer porque es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero, yo quisiera un poquito recordar esta maravillosa experiencia que vi en la Fundación Fiocruz. Cómo las instituciones de salud tienen un área especializada de educación. Y nosotros, en muchas instituciones de seguridad social, no estamos haciendo capacitación y educación tanto al público que atendemos como al propio personal que atiende. Y me parece que ese es un área de trabajo fuertísimo. La Fundación Fiocruz en Brasil, pues tiene la salud y la educación imantadas, van de la mano, van de la mano. Y yo creo que hay que trabajar muchísimo con el sector de los médicos, porque es también ahí, y hay mucha evidencia. Roberto Castro, un excelente investigador del CRIM, ha hablado muchísimo de cómo se reproduce de una manera muy fuerte estos comportamientos machistas, sexistas, en la cúspide, en ese 70% de los médicos varones, en el sector, justamente en los profesionales de la salud. Y yo creo también, y porque también así sucede, aunque haya el 79% de las mujeres profesionales en la salud, no significa que no se reproduzca el sexismo, el machismo, el clasismo y todas las formas de discriminación que sabemos tenemos. Y obviamente, en materia de seguridad social, y aquí hay un área muy importante del que ya la CEPAL ha escrito mucho con respecto, por ejemplo, a la forma de cálculo en las tablas de mortalidad para las pensiones. Las mujeres están en desventaja totalmente frente a los cálculos de la mortalidad, con el cálculo de sus pensiones con las tablas de mortalidad. Y en muchos estados de la República y en muchos países no se reconocen los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo. Y eso también es un área que pone en desventaja totalmente a las personas con identidades de género distintas. Y me parece que eso también hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajar esas áreas con la educación, con capacitación y sobre todo con toda la información, la evidencia cuantitativa y cualitativa que se ha destacado pues, en muchísimas investigaciones que se han hecho. Entonces, yo también quisiera abordar que este tema de la discriminación múltiple no solamente afecta a las personas mayores, afecta a todas las generaciones. Y me parece que es un dispositivo que se puede ser muy útil, muy replicador para las generaciones más jóvenes que también están viviendo ese tipo de discriminaciones desde sus inicios del curso de vida. Recuerden ustedes que, por desgracia, se ha mostrado en muchos estudios que las personas, por ejemplo, transgénero, tienen una esperanza de vida aproximadamente de 40 años. Y eso obviamente, si estamos esperando a que ya sean unas personas mayores, pues vamos a esperar en otras condiciones, porque eso difícilmente va a suceder. Nuestra sociedad y las políticas que establecemos tienen que estar revisadas con mucho detalle para que incluso en el mismo lenguaje estén alineadas con la perspectiva de los derechos humanos. Porque hay leyes en muchos países, constituciones, que están plagadas de un lenguaje excluyente. Y eso también tiene que ser revisado. De hecho, en los propios magistrados hay que trabajar mucho, los jueces, en el área de la justicia, hay que trabajar muchísimo al respecto, porque se siguen reproduciendo estas concepciones tradicionales, sexistas, es un área de mucho trabajo, o sea, que tenemos que hacer, sexistas, se reafirma el patriarcado, se reproduce el clasismo, la transfobia, la homofobia y por supuesto el viejismo que es una de las áreas que no he mencionado con toda su profundidad ahora, pero que es muy importante.
Nosotros hemos trabajado mucho en el seminario que coordino sobre el viejismo, el edadismo o estas visiones a veces institucionalizadas que son excluyentes a partir de la edad, ¿verdad? Entonces, una persona mayor, según la ONU, sería con 60 años y más, pero según los pueblos africanos o las comunidades indígenas, aparece en otros momentos de la vida, del curso de vida, y a veces es muchísimo antes de los 30, de los 50, de los 40 años. Entonces, esta mirada también tenemos que tener mucho cuidado con el edadismo que reproducimos en las instituciones. Esa visión de poner los cortes a partir de la edad también resultan terriblemente excluyentes y están muy institucionalizadas en los sistemas de seguridad social, en la atención a la salud, en todas las instituciones que tienen que ver con la educación, por ejemplo. Y en el mercado de trabajo, ni lo digamos. Entonces, tenemos que ir quitando esto que hemos normalizado en nuestra vida social y que en México, en todas las instituciones, se reproduce. Entonces, tenemos que capacitarnos muy bien en este sexismo, en este edadismo, en este clasismo y por supuesto, en todas las formas de discriminación que seguimos reproduciendo. Y yo pararía aquí para después poder conversar con preguntas y respuestas. Muchas gracias, Verónica. Muy interesante la presentación. Le recordamos al público que puede enviar preguntas a partir de la plataforma, las cuales serán retomadas al final de las dos ponencias. El siguiente ponente es Graciela Balestra. Y voy a leer su semblanza. Graciela Balestra es psicóloga, especialista en diversidad y género. Es directora de Casa del Orgullo y presidenta de la Asociación Civil Puerta Abierta a la Diversidad, organización que desde 1999 se conformó con el objetivo de brindar un espacio de pertenencia y contención a las personas LGBTIQ, así como luchar contra la discriminación, concientizar a la sociedad de los derechos humanos de todas las personas y derribar prejuicios sobre la diversidad sexual. En septiembre de 2009, la asociación inauguró el primer centro de jubilados LGBT de la Argentina, provocando gran repercusión en los medios de comunicación. Desde entonces, se trabaja activamente por las personas adultas mayores LGBT. Ha participado en innumerables programas de televisión y radio en Argentina. Entonces, le damos la palabra a Graciela Balestra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, estuve escuchando muy atentamente a la doctora Montes de Oca recién y coincido con sus conceptos. Iba a tomar el concepto de interseccionalidad, el que ella habló, justamente desde la cuestión de la discriminación múltiple, porque como voy a hablar de diversidad sexual, los adultos mayores LGBTIQ sufren una discriminación múltiple, de hecho. Primero por viejos, segundo por ser lesbianas, gays o trans, y si encima de eso son pobres o negras, bueno, ni que hablar. Como que se viene multiplicando las áreas en donde nos vienen discriminando y la persona, por ende, se siente cada vez más disminuida. Yo soy psicóloga, entonces quizás mi mirada es desde otro lugar. No es tanto de estadísticas, sino de lo que escucho de las personas durante más de 20 años. Me he especializado en diversidad desde el año más o menos 1999, que fundamos Puerta Abierta, que han pasado más de 10.000 personas LGBTI por nuestra asociación. Y como psicóloga tuve más de 5.000 pacientes. Y desde ahí es que podemos contar o sacar algunas conclusiones a partir de esto. Me está apareciendo un cartelito, mostré en mi pantalla, no voy a mostrar nada. Por ahora no. Bueno, justamente yo siempre digo que los psicólogos aprendemos escuchando historias de las personas, y a partir de ahí entendimos qué es lo que les pasa. Bueno,
un adulto mayor LGBT, o sea, lesbiana, gay, bisexual o trans, sufre algunas características específicas añadidas, además de las que sufren todos los adultos mayores en general. O sea, distintas de las que puede sufrir una persona heterosexual. Una de las características comunes que yo encuentro en los adultos mayores LGBT es el silencio. ¿A qué llamo esto? ¿A qué han pasado 50, 60, 70 años de su vida en silencio? O sea, sin poder hablar de quiénes son, sin poder decir lo que les pasa, sin poder contar de quiénes se enamoran. O sea, viviendo en el closet. ¿Y esto por qué? Cuando pensamos por qué una persona está en el closet, tenemos que preguntarnos cómo entró a ese closet de esa persona. Estos adultos mayores entraron desde muy chicos. Imagínense hace 70 años las cosas que escuchaban cuando eran niños sobre la homosexualidad. Lo que escuchaban de sus padres o en la escuela, los vecinos. Si es que escuchaban algo, porque eran temas que no se hablaban y que eran bastante tabú, si es que escuchaban algo, lo que oían era que eran degenerados, que era una enfermedad, que eran pervertidos, o no te acerques que te pueden contagiar. Imagínense lo que siente un chiquito de 5 o 6 años, que quizás ya siente distinto, ya siente que le gustan los chicos de su mismo sexo, como nosotros, cuando escucha ese tipo de cosas. Ese niño entiende que tiene algo raro que le está pasando, que eso que le pasa no es aceptado, que sería la vergüenza de sus padres o de sus familias, y entonces toma una decisión muy importante que va a acarrear por varios años de su vida, que es callarse, no contárselo a nadie. Esto es lo que yo escucho de mis pacientes, que desde muy chiquitos se callaron lo que les pasaba. Y en el mejor de los casos, en la adultez, a los 20, 30, 40 años, quizás lograron contárselo a un terapeuta o a su mejor amigo. Y a partir de ahí, empezar ese arduo camino que es la salida del closet. Porque salir del closet no es algo que uno hace de un día para otro. Es un proceso que lleva años y debe ser toda la vida. Mientras la persona está en el closet, se siente, además de discriminada, se siente con muchas menos posibilidades que otras, con muchos menos derechos, con mucha menos dignidad. No puede compartir las cosas más importantes de la vida. Escuchamos casos, por ejemplo, de señoras que vienen y me cuentan, yo enviudé de mi pareja, mujer, y no pude decírselo a nadie, no pude compartir mi dolor, porque para todo el mundo era simplemente una amiga, nada más. Los adultos mayores también sufren algo bastante típico. Son, para el común de la gente, asexuados. O sea, cuando van al médico, les chequean el corazón, les chequean la presión, pero jamás les preguntan o les hacen un análisis de HIV o de enfermedades venéreas, por ejemplo. Porque se presume que no tienen sexo. Bueno, nada más dijo de la verdad. Justamente cuando abrimos el centro de jubilados, primero en la Argentina, para la diversidad, tuvimos durante 2 meses todos los canales de televisión en la puerta de nuestro centro. ¿Por qué? Porque era una novedad hablar de que los hijos tenían sexualidad, porque si eran homosexuales es porque tenían sexualidad, es porque tenían deseo, es porque se enamoraban. Bueno, esto fue una gran novedad para nuestro país, porque debería ser algo ya común y sabido para todo el mundo, pero justamente como tenemos ese prejuicio de que los viejos son asexuados, no era concebible que un viejo pudiera ser gay o lesbiana. Otro de los graves problemas es con la identidad de género. Como bien contaba recién Verónica, las personas trans tienen un promedio de vida de 35 a 40 años. Después hablamos un poco de por qué, pero a nuestro centro de jubilados aparecían personas de 60, 70 años que eran trans. ¿Cómo fue que habían llegado a viejas esas personas?
porque la gran mayoría no había hecho nunca el cambio de identidad, el cambio de género. Entonces, aparecían con su apariencia cis, digamos, con la que habían nacido biológicamente. Por ejemplo, venía un señor de saco y corbata, pero que en realidad se sentía mujer, en realidad era una mujer trans, pero nunca había cambiado ni su nombre ni su apariencia física, ni se lo había contado a nadie. Esto es lo que había salvado su vida a costa de matar su deseo. Fíjense lo grave que es, ¿no? Que una persona deba matar su deseo y su identidad para poder sobrevivir. ¿Y por qué para poder sobrevivir? Porque las personas trans son discriminadas desde muy chiquitas. En general, una niña trans ya a los 5 o 6 años se quiere vestir con la ropa de su mamá. Si nació varón, siente que el pene es algo que le disgusta tener. Ya para cuando llega a los 9, 10, 11 años, ya no soporta más y les dice a sus padres que quiere ser mujer. Y cuando lo hacen, en muchos casos, muchísimas familias los discriminan o los echan de la casa. Imagínense una chiquita de 10, 12 años echada de su casa, en medio de la calle, con hambre, sin dónde vivir, sin trabajo. ¿Cómo subsiste? ¿De qué puede trabajar una niña de 12 años si nadie le da trabajo en menor de edad? Y menos cuando dice llamarse Marisa y su documento dice Ana. La única alternativa que les queda es prostituirse. Para eso sí al mercado. Así es como empiezan a prostituirse desde muy jóvenes, como empiezan a drogarse desde muy jóvenes, porque para prostituirse desde tan chica a veces no queda otra que drogarse para no sentir. Y así es como llegan a los 20, 30 años con la salud muy deteriorada, cuando no han sido asesinadas en la calle y violadas o asesinadas por la misma policía que también hacen. Por eso es que el promedio de vida es de 35 o 40 años en el mejor de los casos. Bueno, yo quisiera que nuestros centros jubilados sean personas trans de 70, pero no porque hayan escondido su identidad, sino porque la pudieran vivir libremente. Este año, en la pandemia, con la pandemia que tenemos, el fenómeno que hemos visto es que ha habido un retorno al closet de muchas personas que ya habían salido adultas mayores. ¿Por qué? Porque a veces no les queda otra que quedarse a vivir con su familia y encerrados, ya no pueden salir por el confinamiento al que estamos siendo sometidos por la pandemia. Y en ese hogar empiezan a sufrir mucha más discriminación, no pueden hablar por teléfono sin que nadie los escuche, no pueden mostrarse como son, han debido relegar un montón de cosas, incluso hasta sufrir violencia. Desde enero hasta junio de este año se han recibido 69 denuncias de crímenes de odio, del cual el 78% es de personas trans. Bueno, ¿qué podemos hacer las instituciones? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Una de las preguntas que nos hacían era justamente cómo comenzamos a cambiar esta realidad. Bueno, aquí hay un trabajo muy grande que tenemos que hacer, que es este de construir los prejuicios y comenzar a construir un mundo más tolerante, más respetuoso. No tolerante, porque tolerante parecería que estamos tolerando algo que estamos, no, más respetuoso de la diversidad, de que cada persona es distinta, de que el género de cada persona es algo que cada uno siente y que tiene derecho a elegir, a decir qué género tengo. El género, la identidad de género no es algo que venga dado por la biología, sino por el sentir. Y es un derecho personalísimo de cada persona. En la Argentina hemos tenido, afortunadamente, bastantes avances en este sentido. En el 2010 tuvimos nuestra ley de matrimonio igualitario, y la verdad es que es un orgullo porque desde Puerta Abierta, mi asociación, hemos trabajado muchísimo para
convencer a diputados y senadores, a legisladores y a la sociedad en general sobre la necesidad de esta ley, que no es simplemente porque la gente se quería casar, porque no todo el mundo quiere casarse, pero sí dignifica a todas las personas el hecho de que tengan los mismos derechos. Hasta ese momento, las personas LGBT eran ciudadanos de segunda, no tenían los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Bueno, fue una ley que, por lo que escucho de mis pacientes, les devolvió las ganas de vivir y la dignidad de ser. Después de eso, la Argentina fue el noveno país que tuvo ley de matrimonio igualitario. Después de eso, en el 2012, logramos tener la ley de identidad de género. Nuestra ley de identidad de género creo que es una de las más avanzadas en el mundo. ¿Por qué? Porque no les exige a las personas trans ni ningún certificado médico, ni ningún análisis psicológico, ni ningún tipo de orientación para cambiar su género de DNI, su nombre de DNI. Basta con la simple voluntad de la persona para que deba respetarse su nombre y su identidad. E incluso en los colegios, cuando un niño o una niña quieren ser llamados de otra forma y cambiar su género, aunque no lo tengan aún en el DNI, los profesores y los maestros y la dirección de la escuela tienen la obligación de respetar el deseo del niño y su identidad. Bueno, esto también le ha devuelto la dignidad a un montón de personas trans que hasta ese momento no eran respetadas. Últimamente hemos tenido un gran avance, que fue la ley de cupo laboral trans. De a poco estamos intentando que las personas trans no deban prostituirse para vivir, sino que tengan otras opciones. Estamos luchando para sacar una ley integral trans que les dé algún tipo de pensión a partir de los 40 años, justamente porque como tienen tan deteriorada la salud, ya no pueden trabajar a esa edad, entonces tienen el derecho de cuidarse como cualquier otro adulto. Es muy importante también el tema del suministro de medicación, que desde el Estado se garantice que, por ejemplo, la medicación de VIH o las adecuaciones de género corporales se puedan brindar gratuitamente y que no se interrumpa ese suministro porque hay peligro de vida de las personas. Uno de los avances que hemos tenido a nivel municipal en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado ha sido la creación de la Casa del Orgullo, que tengo también el honor de dirigir. La hemos fundado en el 2019, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un lugar que está abierto a todas y todes, es un lugar gratuito, donde las personas LGTBIQ por fin encuentran un espacio que los contiene, que les brinda asistencia psicológica, asistencia jurídica, espacios de socialización, talleres culturales, psicoterapia, en fin, un montón de actividades en donde puedan sentirse que no están discriminados, que pueden socializar con sus pares. Porque realmente una de las cosas más importantes que hacemos los psicólogos con los pacientes LGBT es ayudarlos a poder socializar y formar grupos de pares. Es una de las mejores formas de despatologizar y que dejen de sentirse únicos en el mundo distinto. Uno de los últimos proyectos que tenemos, todavía falta alcanzar, es el proyecto de vivienda, que las personas LGBT tengan también viviendas o cuando sean adultos mayores puedan tener una vivienda entre sus padres y no terminen por ahí aislados en geriátricos en donde todavía se ven discriminados. Otra cosa que estamos haciendo es justamente ir a capacitar a todos los lugares donde se contenga adultos mayores, donde haya espacios para adultos mayores, ya sea profesionales de la salud, cuidadores de adultos mayores, organismos del Estado, justamente para que estos adultos mayores LGBT no sean discriminados y puedan ser tratados con respeto. Porque el tema es que la mayoría no lo dicen. La mayoría no dicen que son lesbianas o gays.
y las personas trans que no han hecho su adecuación de género tampoco se les nota, con lo cual siguen en el closet y son y sufren discriminación porque muchos empleados sienten que todavía hay una heterosexualidad obligatoria y no dan lugar a que existan las diferencias. Bueno, en ese sentido es que estamos intentando capacitar todas las provincias del país para que estas realidades puedan ser modificadas. Simplemente quisiera compartir, a modo de finalizar esta charla con ustedes, algunas fotografías que hemos tomado en nuestro centro de jubilados para mostrar justamente el cambio de estas personas que han llegado quizás con mucha depresión, sintiéndose muy solas en el mundo y distintas o hasta enfermas, y cómo de a poco al socializar o por medio de la contención psicológica o de la del empoderamiento de sus derechos, pueden empezar a sentirse realmente dignas, dignas y felices. Así que ahora sí, si me habilitan la cámara, ahí está. ¿Ya se está viendo? Bueno. Sí. Está bien, bien. Bueno, aquí estoy mostrando algunas fotos de adultos felices, la llamé, porque fíjense sus caras de felicidad, ¿no? Personas que quizás en el caso de esta persona que no tiene cabello porque estaba padeciendo un cáncer, y bueno, la quimioterapia y todos los servicios que hace, pero así todo, pese a vivir semejantes realidades, fíjense la cara de felicidad que tiene, cómo se ríe. Adultos que pueden informarse, que pueden empoderarse de sus derechos. Adultos que se comprometen. Este es el cartel del Centro de Jubilados en la Marcha del Orgullo LGBT de Buenos Aires. Adultos alegres, fíjense en todas las caras de felicidad, ¿no? Muy alegres, pues, esta foto. Familias adoptadas, porque uno de los procesos que observamos es que justamente las personas LGBT a veces sufren tanta discriminación de sus familias que tienen que formar nuevas familias y las forman entre sus pares, entre personas que eligen como madres, como hermanas, como tías, como primas. Este es un fenómeno específico de las personas LGBT también. En nuestro centro lo vemos muchísimo, cómo entre ellos van formando familias, como cuando alguna se enferma, otra va y la cuida, y bueno, así. Aquí estoy mostrando fotos de casamientos que tuvimos, muchas adultas mayores que se enamoraron, quizás en puerta abierta en nuestra institución, y pudieron casarse, porque ahora tienen una ley de matrimonio igualitario que les permite el casamiento. ¿Y por qué se casan ahora? Porque ahora pueden. Esa es la respuesta que me dan, ¿no? Porque si no se iban a casar antes. Pero ahora sí, ahora pueden hacerlo. Adultos que pueden salir del closet. Casos de señoras que se casaron a los 70 años y tenían hijos y nietos que no sabían que eran lesbianas. Y bueno, tuvieron que contárselos para poder invitarlos a su casamiento, al día más importante de sus vidas. Una vez una señora que venía nos dijo, acá se resucitan personas, como dice el tarot. Y la verdad es que es un poco así, porque las personas, las adultas mayores, lesbianas, gays, vienen muchas veces, llegan a puerta abierta con una gran depresión por estar en el closet, por no poder mostrarse, por sufrir el silencio de tantos años. Y cuando pueden empezar a conectarse con sus padres, a socializar, a tener amigas, a salir, sienten como que les vuelven las ganas de vivir, ¿no? Por eso este término de sienten que resucitan, literalmente es así, empiezan a estar mejor de salud, les cambia el semblante. Realmente es, para nosotros es maravilloso, es muy satisfactorio ver cómo les ha cambiado la vida. Tengo el placer de compartir que Puerta Abierta fue declarado de interés social y cultural por la legislatura porteña, justamente por los trabajos que hacemos con los derechos humanos. Y bueno,
Simplemente les quiero mandar con esta foto un saludo de toda la gente de Puerto Rico. Muchísimas gracias por la invitación y por escucharme y por compartir este rato conmigo. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias. Muy, muy interesante la participación de nuestra psicóloga especialista en diversidad de género. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Hay tres para Verónica y dos para Graciela. Entonces empiezo con las de Graciela, que ya está aquí. ¿Qué programas psicológicos existen en Argentina para atender a la población adulta que ha sido discriminada por preferencias sexuales? Y la pregunta número dos es, ¿cómo se puede incluir a los adultos mayores a encuestas y programas sobre diversidad sexual de tal manera que se pueda generar empatía y confianza para que participen? Sí. Bien. Con respecto al tratamiento psicológico, desde Puerta Abierta tenemos justamente una formación en diversidad para que los terapeutas puedan especializarse en diversidad, porque no cualquier psicólogo puede trabajar con personas LGBT simplemente porque hay muchas cosas que desconoce y entonces puede tener mala praxis. Haciendo una muy breve síntesis, una de las primeras cosas que hay que hacer es comunicarle a esa persona que tiene derecho a vivir. Esto que parece tan obvio no lo es. En general, las personas han sido tan discriminadas, incluso desde sus propias familias, que sienten que no tienen derecho a vivir de la forma en que son, que deben esconderse o tener una doble vida para, o estar dentro del closet como para poder vivir y no ser la vergüenza de nadie. Entonces, el primer punto es darle permiso para vivir a esa persona. Esto de que pueda entender que lo que le pasa no es una enfermedad ni está mal, que en realidad la que está enferma es la sociedad de un joven, no es. Segundo paso, es importantísimo el que pueda entrar a algún grupo, el que pueda estar en un grupo de padres, porque aquí se da el fenómeno de despatologización. Cuando una persona está con otras, deja de sentirse única, deja de sentirse enferma. La reacción que tienen es, uy, ¿cuántas que son? Y son normales, me dicen. Como que hay otras personas y ve que son personas normales como ella, que no están enfermas, ¿no? Y que a partir de ahí empezar a sentirse bien consigo mismo. Estas son las dos primeras cosas que hacemos en Puerta Abierta con las adultas mayores LGBT. Bueno, a partir de ahí, un montón más de cosas, pero en síntesis, a ver, estas dos son primordiales. Y sí, hay posgrados, hay capacitaciones en diversidad, pueden contar con nosotros, pueden buscarnos por Instagram, Casa del Orgullo o Puerta Abierta a la Diversidad. Y bueno, con gusto podemos también ayudarlos en esto. No hay demasiados programas en la universidad, la verdad es que no los hay aún sobre diversidad. De hecho, me invitan todos los años a la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad estatal que tenemos nosotros, a dar una charla, una sola clase sobre diversidad. Es la única clase que tienen dos psicólogos en sus 5 años. O sea, todavía no hay programas dentro de la currícula de la universidad sobre esto. Grave error, debería darlos. Pero bueno, estamos intentando modificar esa cosa. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo hacer para ser amigables en las encuestas? Primeramente, no des por sentado que la persona que tenés adelante tuyo es heterosexual. Este es un gran error. Cuando preguntan, ¿tenés pareja o tenés marido? Ven una mujer y dicen, ¿y tu marido cómo se llama? Dando por sentado que es heterosexual. Bueno, no des por sentado que la persona que tenés adelante es heterosexual, porque puede no serlo y no estar diciéndotelo. Entonces, seamos abiertos. ¿Cómo es tu pareja? ¿Varón, mujer, hombre, mujer o trans? Dar también el permiso a este tercer género. Cuestionar el binarismo.
Fíjense que una de las consultas más habituales que tengo en mis pacientes hoy en día es cuestionar el género. ¿Por qué tengo que ser mujer o varón? ¿Ha nacido este movimiento no binario? Esto tendrá 1 o 2 años, no mucho más, pero la verdad que nació con muchísima fuerza entre los jóvenes y ahora se está instalando en los adultos mayores. Yo descubrí entre las personas que vienen a nuestro centro, cuando empezamos a hablar de estas cosas, que hay muchos que no se consideran ni mujer ni varón, pero no sabían que esto se llamaba no binario. Bueno, ahora tienen un nombre para poner. Y yo realmente creo que hay tantos géneros como personas somos, que cada una tiene su propia forma de ser. Así que bueno, tener en cuenta estas cosas para cuando voy a hacer encuestas o cuando voy a tratar a adultos mayores. Algo importantísimo es tener centros de jubilados amigables, que no discriminen. Desde nuestro centro de jubilados, que es el único centro para la diversidad, estamos también haciendo charlas y capacitaciones con otros centros. Hemos formado parte de una federación de centros de jubilados, que se llama Fuerza y Voluntad Transformadora, en donde hablamos con otros adultos mayores y les explicamos estas cosas. Y así logramos que se deje de discriminar, porque la verdad es que los adultos mayores discriminan muchísimo. Pero obviamente porque han crecido llenos de prejuicios toda su vida. Los prejuicios se aprenden. Se aprenden entre los 7 y 12 años. Pero así como se aprenden, se pueden desaprender y aprender cosas nuevas. Bueno, a eso apuntamos. A que aprendan, a que la diversidad existe, a que es algo bueno. A que tenemos que celebrar que somos todos distintos. Tenemos, les cuento también que, lo último, ya cierro con esto, que gracias a que descubrimos que teníamos muchos adultos mayores no binarios, vamos a crear ahora otro centro de cuidados que es para personas no binarias en Argentina, que se va a llamar Comunidad Diversa para Todos. Es que, bueno, es una primicia que les estoy dando. Nada más. Muchas gracias. Sí, tenemos otras preguntas del público para esta Verónica. Las preguntas son, ¿por qué las personas que migran deciden hacerlo a países con altos niveles de discriminación hacia la población migrante? La segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre la baja inclusión de las personas mayores a la agenda feminista en América? Y la pregunta número 3, ¿por qué México no ha firmado la convención sobre la que nos hizo referencia? El micrófono, no se escucha. No la escuchamos. Ya me escuchan. Muchísimas gracias. Bueno, pues 3 preguntas sumamente importantes. Miren, lo que sucede en la historia de México, en la historia migratoria de México con Estados Unidos, la migración, nosotros compartimos una de las fronteras más grandes que tiene el planeta entre países. Es una frontera inmensa, tal vez es la más grande, ¿no? Y la migración es algo muy interesante porque la mitad del país de Estados Unidos era territorio mexicano. O sea que de pronto, en el siglo XIX perdimos nosotros la mitad del territorio porque se le pasó a Estados Unidos en la época del presidente Santana, y obviamente las personas que vivían en ese territorio, que eran mexicanas, resulta que ya no eran propiamente de esa población, ¿no? Entonces es muy interesante la historia migratoria de México y Estados Unidos. Pero durante el siglo XX, desde principios del siglo XX, Estados Unidos ha sido un país que ha requerido fuerza de trabajo. Y ha habido un periodo que se llamaba de enganche, ¿no? Donde llevaban a las personas con con ciertas promesas, con ciertos a veces engaños. Pero hubo una época, que es la época del Tratado del Brasero, el Tratado Brasero, en donde con la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no tenía fuerza de trabajo para su producción agrícola y para muchos servicios. Entonces, lo que hicieron los gobiernos de entonces, mexicanos y Estados Unidos, fue establecer un acuerdo de mucho respeto hacia los trabajadores y de cuidado. Claro que hubo también, para variar, formas no adecuadas del trato que vivían los migrantes,
les llamaban estos braceros en Estados Unidos, pero que generaron una como especie de idealización de la vida del American Way of Life, ¿no? Yo también esa pregunta me la he hecho muchas veces, pero, y por eso investigué un poquito esta temática. Pero fíjense que cuando hay la diferencia de salarios es impresionante, ¿no? Una persona puede estar ganando, en alguna época en la historia, un migrante me dijo que ganaba $20 por hora. $20. Obviamente también allá la crisis y todo ha depauperado el trabajo de los migrantes, pero hoy pueden estar ganando $7 por hora, o a lo mejor $3 por hora, cuando en México, por una jornada de 8 horas, ganas 100 pesos, que son $5. Entonces, obviamente, la diferencia horaria es brutal, pero también la inversión de los migrantes y de las familias, de las personas migrantes cuando van a Estados Unidos, porque depende mucho del lugar en el que vayan. Y hoy la política de Estados Unidos, tal vez el auditorio no lo sabe, pero hay una también otro aspecto privatizado en Estados Unidos, son las prisiones. Entonces, hay estudios de colegas como Jesse Díaz, por ejemplo, que ha investigado cómo hay una sintonía temporal, digamos, entre estas prisiones privadas que le cobran al gobierno por cada uno de los prisioneros, pero están llenas las prisiones de hispanos y de afroamericanos. Entonces, toda la política de criminalización y de racismo institucionalizada en Estados Unidos tiene mucho que ver también con la lógica de los negocios que la comunidad, que la población y que el gobierno establece con las instancias privadas. Entonces, eso es parte también del neoliberalismo que privatiza todas estas instituciones que deberían de ser públicas, como lo mencioné hace un momento, que es los sistemas, las clínicas médicas y la atención a la salud, ¿no? Entonces, claro que hay un imaginario también, hay una idealización de la vida en Estados Unidos que muchas personas, sobre todo al interior de la República y de muchos países, creen en ello, ¿sí? Y a veces las condiciones que viven en sus propios países, como algunos de Centroamérica, son muchísimo más terribles que las que pueden estar viviendo incluso con la discriminación en Estados Unidos. Así que obviamente esto es impresionante, es un fenómeno muy importante que tomar en cuenta. La otra cuestión, yo también me la he preguntado muchísimas veces, y a ver si entendí bien y si no me corrigen, por favor, Nancy, es por qué en el feminismo latinoamericano, en el feminismo mundial, hay muy poca referencia hacia las personas mayores, hacia las mujeres mayores en especial, y también, obviamente, a toda la discusión de las identidades de género y el envejecimiento. Y realmente es una pregunta que yo todavía no llego a responder claramente, porque tiene que ver con lo más importante que ha habido ha sido la parte, de la filosofía. Las mayores influencias que hemos tenido en el pensamiento feminista vienen de una perspectiva filosófica. Entonces, ahí también hay que rastrear hacia atrás, y hay una mirada entre los griegos y los romanos, ¿no?, que no voy a hablar ahorita aquí, pero que es muy interesante, porque hay una visión que potencia a las personas mayores y hay otra que las denigra. Entonces, esa mirada yo la siento en muchas feministas clásicas también, filósofas, de hecho siento esa tensión en la misma Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? Siento esa tensión en muchos de sus escritos, en su relación con Sartre, pero también en su vínculo con su madre y en su propio envejecimiento. Entonces, ahí hay una cuestión que no se termina de discutir mucho en el feminismo. Graciela Hierro, que fue una gran feminista mexicana, comenzó también en los 90s a discutir esta situación de las mujeres mayores y su proceso de envejecimiento. Y me parece que murió muy temprano Graciela Hierro para seguir contribuyendo. Lo hizo de alguna manera, de una forma también fantástica, Rosario Castellanos, obviamente también Gabriela Mistral en Chile, hablando también de las mujeres indígenas, por ejemplo, ¿no? Y de la condición, por ejemplo, Rosario Castellanos habló de la condición de las mujeres indígenas de Chiapas. Entonces, siempre ha habido también esa como comprensión, pero con otros sectores de la población,
pero es muy interesante cómo la edad o el edadismo impacta también el feminismo. Entonces, no se termina de hablar completamente del tema. Creo que Jane Fonda, muchas feministas norteamericanas están muchísimo más hablando del tema. La misma Joan Tronto, Sarah Arber, es clásica para quienes estudiamos envejecimiento y envejecimiento femenino, pero curiosamente muchas de las feministas latinoamericanas no se ha abordado con toda contundencia. Pero ya estamos avanzando fundamentalmente gracias a la orientación de muchas feministas argentinas, uruguayas, chilenas, que me parece muy importante mencionar, por supuesto, también brasileñas. Ahora, ¿por qué en México no se ha firmado la convención? Y tal vez me metan algunos aprietos mencionando esta cuestión aquí en México. Pero bueno, voy a comentar lo que yo veo y creo, ¿no? Y es que el tema de las personas mayores, el tema es un tema prioritario para el presidente de la República, a quien yo, por supuesto, admiro y volvería a votar por él si pudiera, obviamente porque no hay mejores opciones. Y esta es la mejor opción que he tenido en México. Sin embargo, siento que el hecho de que él tenga una mirada de las personas mayores es también una mirada que no es del todo correcta, no del todo completa, ¿no? Como uno desearía que lo tuviera, ¿no? E igual como también sucede con su mirada con respecto a las mujeres y al feminismo, ¿no? Y no me parece extraño porque nuestro país y mis hermanos igual no son feministas y tampoco son, y son bastante diferentes, digamos. No son machistas completamente, pero a veces sí se les nota. Entonces, obviamente, esos son grandes derroteros que uno tiene que ir transformando hasta en su vida cotidiana y en su vida familiar. Entonces, fíjense muy bien, porque la línea y la tónica con la que el presidente o presidencia, este gobierno está hablando de las personas mayores, está viéndolo en función, por ejemplo, de una ausencia muy tremenda que hay en materia de seguridad económica. Y luego también se está viendo en el ámbito médico, sobre todo ahora con la pandemia. Pero yo considero que no es suficiente, porque hay una visión sesgada en ambos lados. La situación es mucho más compleja y tiene mucho que ver con no nada más la doxa de los derechos humanos, como también se habla todo el tiempo, sino con la práctica de los derechos humanos. Entonces, y eso hay muchas instituciones en nuestro país que tienen haceres acostumbrados, normalizados, de mucho sexismo y de mucho maltrato hacia las poblaciones indígenas, simplemente en el ámbito de la salud, por ejemplo. Simplemente en el ámbito de la salud, pero obviamente también en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito educativo y todo eso. Entonces, la situación es que la persona, también las personas que ahorita dirigen la Comisión del Senado en materia de derechos humanos, es quien envía al presidente la petición de firma de esta convención. Y si mal no recuerdo, esta presidenta de la comisión en el Senado es del PAN. Y hay ahorita un serio, digamos, ha habido en estos meses un serio conflicto partidista. Entonces también, para no, digamos, yo para no darle más elementos a los partidos de derecha en mi país, yo creo que ha sido un elemento por el cual no se ha firmado la convención. Y por el otro lado, hay en la jurisprudencia, en la discusión jurídica en México, se habla de que este es un instrumento supranacional que no es necesario ratificar porque ya en sí mismo, al ser supranacional como un tratado de libre comercio, por ejemplo, o como todos los tratados internacionales, cualquier persona puede hacer uso del planteamiento que tiene la convención para poderse instrumentar, porque es supranacional y es mucho mejor que lo que emana de la propia constitución o de las leyes estatales. Pero el tema, y en lo que hemos estado trabajando ya en los últimos años, es visibilizar esta convención como un instrumento que obviamente necesita ser ratificada no solamente para México, sino para toda América Latina, para toda América. Y yo quisiera creer que además de todo eso, lo que tenemos que hacer es muchísima capacitación y muchísima entendimiento
de este instrumento vinculante tan importante en la vida de las personas mayores y de, obviamente, de todas las personas que transitamos o que estamos tratando de transitar a la vejez. Entonces, incluyendo a los jóvenes. Entonces, por supuesto, es un tema muy importante que hay que retomar. Y quiero simplemente terminar esta intervención resaltando la importancia que tiene lo que acaba de decir Graciela sobre la cuestión de los trámites de identidad. Ese me parece un tema nodal en todo lo que tiene que ver con la atención en materia de seguridad social y lo que los programas de salud que nos han comentado. Por otro lado, también está todo el tema que ha generado ahora la pandemia, que también me pareció muy pertinente, Graciela, lo del retorno al closet, ¿no? Anulación, es una anulación existencial frente a la pandemia para poder sobrevivir, y me parece una cuestión muy, muy fuerte. También esta cuestión del reconocimiento del matrimonio igualitario y por las instituciones de la seguridad social, que muchas veces no están tomando en consideración todo esto que se está mencionando, la medicalización gratuita, ¿no? Los cuidados también incluso a largo plazo de personas con condiciones de clase étnicas o de preferencias sexuales distintas, que me parece también que es una parte muy importante. Y resaltar la importancia aquí también, la relevancia que tiene pensar todas las estrategias de política pública en materia económica, de salud, de pensiones, de seguridad social y sobre todo ahora que estamos entrando a una nueva etapa de salud mental del mundo, ¿no? Creo que los grupos de apoyo, como bien lo ha mostrado Graciela, y todos los sistemas comunitarios, hoy es el momento de activarlos. Porque vivimos en una especie de burbuja familista, ¿no? Que afortunadamente la convención no propicia, pero en nuestra política, en mucha política de los países de América Latina, se fomenta esta visión familista para atender los problemas o las situaciones que viven las personas. Y yo pienso que los grupos de apoyo, todas estas redes comunitarias, nuevamente se tienen que reactivar y de manera fomentarlas también de manera institucional por muchos de los sistemas y las instituciones de seguridad social con las que contamos, que eso es una maravilla que lo pueda yo decir esto aquí mismo en el CIS, ¿no? Y yo concluiría nada más con algo que me imaginé ahorita de pronto, y es cómo cada una de nuestras instituciones públicas, y especialmente las clínicas médicas, las clínicas de salud y las instituciones de seguridad social, deberían de tener un letrero como lo tienen algunos bares o algunos restaurantes. Aquí no se discrimina a nadie por su condición de mujer, por su condición LGBT, étnico, color de piel, o condición migratoria o edad. Este es un lugar incluyente y se respeta a todos. Y de pronto, cuando una persona entre ahí, incluyendo los propios profesionales de la salud, que muchas veces también reproducen las discriminaciones, pues tener este letrero institucionalizado, imagínense en todas las clínicas, en todas las oficinas de los gobiernos, en todas las escuelas, y tenerlo así grande como lo tiene el museo, algunos museos en Inglaterra que tienen estos letreros y algunos bares, por cierto. Entonces, ¿por qué no utilizar esta misma lógica e invitar a que todo el mundo vaya tomando conciencia junto con cursos de capacitación contra la discriminación múltiple y tomar conciencia de cómo tenemos que transformarnos como sociedad porque somos diversos y esa es nuestra gran fuerza? Y de rescatar el humanismo, que es la única clave para poder salir no nada más de esta pandemia, sino también tener bienestar y vivir mejor. Y con esto concluyo, Nancy. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Graciela. Las dos ponencias excelentes, una reflexión profunda. Bueno, para concluir me gustaría hacer unos anuncios. El primero es que el webinar está grabado, entonces lo van a poder ver las veces que gusten en la plataforma de YouTube.
Y después comentar que desde la CID y en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, se publicará una nota sobre la Agenda 2030 y las personas mayores que estará disponible en la página de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social para continuar reflexionando sobre estos temas. Y pues darle las gracias al público, a nuestros panelistas y comentarles que se seguirán haciendo más webinars en el futuro, que estén pendientes de la página de la CIS para que puedan acompañarnos y reflexionar sobre temas de seguridad social y salud. Y gracias. Me encanta. Muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias, Graciela. Un gusto y felicito al CIS por esta nueva perspectiva sobre la seguridad social para el bienestar. Muchísimas gracias. Ya nos hacía falta en la región esta mirada. Muchísimas gracias. Sí. Pues fue un placer para mí también. Un placer conocerte y escucharte, Verónica. Y bueno, gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Un abrazo, igual. Hasta luego.